Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, semana 14 de la NFL. Yo ya soy repuesto de la derrota contra los Seahawks, porque como se los dije, no hay que darle tanta importancia a ese tipo de partidos. Las victorias y las derrotas cuentan igual, no importa el rival. Les comunico que ya le entregué sus tenis a Cristian Edgar Anima Cerón. Carnal, un gustazo conocerte, espero que los disfrutes. Y a Emiliano Martínez ya le mandé su jersey old school del buen Dave Montana. Hermanos, ojalá lo puedas disfrutar mucho. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49 y los miércoles estoy streameando ahí y a veces los viernes. Denle like al botoncito de unirse y vuélvanse miembros dorados de Canal 49. Sigan apoyando la plataforma y gocen de los beneficios porque vienen más sorteos. Voy a regalar un gorrito como este que traigo puesto para diciembre y las tazas que me van a llegar de Jalisco, así que únanse a los miembros dorados de Canal 49. Pero bueno, señores, ya le dimos vuelta a la página y vamos a lo que sigue. Siguen los Bengals de Cincinnati y mucha información más. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Se acabó la racha de victorias de los San Francisco 49ers, pero se continuó con la de derrotas frente a Seattle. Increíblemente se perdió contra, estadísticamente, el peor equipo de la NFL en este momento, con un récord perdedor, sotaneros de la división, con la peor defensa, una de las peores ofensivas y dando patadas de ahogados por no terminar con la era Wilson Carroll. Un equipo que tiene aspiraciones a una postemporada, pero que honestamente no veo cómo lo puedan lograr, y de hacerlo seguramente saldrían vapuleados en el Wild Card, pues fuera de los juegos contra San Francisco, Seattle en toda la temporada no ha jugado a nada, pero como ya lo sabíamos, los halcones marinos se juegan la vida cada que enfrentan a San Francisco. Pero mientras no exista un trofeo por ganarle a los 49, se quedará solo en eso, una derrota o una victoria y nada más. Los 49 jugaron su peor partido en 4 semanas, en cada aspecto, una ofensiva sin imaginación, sin ritmo y completamente ineficiente, que con todo y todo estuvo a 3 yardas de mandarlo a tiempo extra. Una defensa que apareció por momentos, pero fue quemada en otros. Unos equipos especiales que siguen dando puntos al rival y un coacheo que jamás logró entender el juego y permitió a un rival muy débil aparentar ser mejor de lo que en realidad son. Y claro, no dejemos el tema arbitral que le dio vida a Seattle en momentos donde agonizaban y nos privó de poder empatar el encuentro al final. Pero como lo mencioné en el podcast, hay que cambiar ya la página. Seattle ya pasó, que sigan peleando por su vida y nos vemos el próximo año, porque nosotros seguimos dentro del playoff picture y los Bengals son el rival en el que tenemos que poner la mirada desde ya. Un juego a la vez se ha convertido en el lema para un servidor desde aquella victoria contra Chicago. San Francisco se juega una especie de playoff adelantado desde hace semanas. Los 49 han mostrado ser mucho mejores de lo que vimos este fin de semana, y estoy seguro de que este descalabro hará que aprendan mucho. Minnesota y Nueva Orleans perdieron, y eso hizo que no se moviera mucho la situación. Washington Football Team está arriba de nosotros, pero ponernos arriba sigue estando en nuestras manos. Perder el lugar en playoff también. Así que de aquí en adelante no hay margen de error. Cada victoria o cada derrota podría significar estar o no en postemporada. Pero no solo se trata de llegar, se trata de llegar jugando a un muy buen nivel para poder pensar en competir contra los equipos élite de la conferencia. Y eso empieza desde este domingo. Lo bueno. George Kittle tuvo un juegazo con 9 recepciones para 181 yardas, 2 touchdowns y más de 20 yardas por recepción. La defensiva de San Francisco forzó 4 balones sueltos y recuperó 3. Asés Al-Shahir volvió a dar un juegazo, siendo el líder tacleador con 16. De esas, 11 solo. Forzó un fumble, tuvo un golpe al quarterback y tuvo media captura. Gran actuación de nuestro linebacker. Nick Bosa consiguió su 12ª captura del año. Lleva 4 partidos seguidos con captura, la segunda racha más larga desde Aldon Smith en 2012 en San Francisco. Ya es tercero en la NFL y sigue siendo candidato a regreso del año. DJ Jones dio un gran partido con 7 tacleadas y todas solo, 2 de ellas para pérdida de yardas y forzó un fumble. Arik Armstead consiguió su 3ª captura del año. Trent Cannon salió del hospital y voló a su casa, está en protocolo de conmoción.
Fred Warner ya entrenará el miércoles. Divo Samuel va día a día y se espera que pueda jugar el domingo. Lo malo. Se pierde y la derrota mueve a San Francisco del sexto al séptimo spot en la búsqueda de un lugar en playoffs. Seattle, teniendo una de las peores ofensivas de la NFL, nos hizo 387 yardas, nos lanzó 231 y 2 touchdowns, y nos corrió para 146 y 2 touchdowns. Además, nos anotó 30 puntos. La ofensiva de San Francisco nunca pudo dominar ni las trincheras, ni el juego aéreo, ni el juego terrestre, ni el reloj del partido. Jimmy Garoppolo lanzó para 299 yardas, 2 touchdowns, pero 2 intercepciones, y tuvo para un servidor su peor juego en 2021. Emmanuel Mosley tuvo una lesión grave en el tobillo y estará fuera varias semanas. El arbitraje el domingo en Seattle simplemente apestó. Los 49 están en playoffs por el momento a pesar de todo, como dicen por ahí, a veces se gana y a veces se aprende. Hay victorias que matizan realidades como aquella contra Chicago y hay derrotas como esta contra los Seahawks que le dan un golpe de realidad a la situación. Los 49 tienen que entender que no hay rival pequeño, como ya lo habíamos hablado, salir a jugar pensando que haciendo muy poco alcanza, aún enfrentando al peor equipo de la NFL, nunca será una apuesta inteligente. Los 49 se relajaron y pensaron que el triunfo era suyo solo por pisar el terreno de juego. Tengo la impresión que este equipo no se permitirá una actuación de tan bajo nivel en lo que resta de la temporada. Saben bien que es ahora o nunca, saben bien que todo está en sus manos y saben bien que de volver a cometer estos errores se acabó la temporada y no habrá marcha atrás. Es hora de ver nuevamente la versión demoledora y asesina de San Francisco, porque sabemos que está ahí y un mal juego no puede sacar del camino a esta escuadra. Ánimo amigos, tenemos un muy buen equipo, regresan piezas importantes y ya no vamos a ver quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar. ¡Ánimo! Faithful. ¡Go Niners! Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Seahawks. Disfrútenlas. It's Mitchell, ram running his way in for the touchdown. Plummets for two. Kick off by San Francisco, 3rd and 4. Wilson trying to exploit. Go! Trap! Intercepted! Deion Williams! 4th and 10, Garoppolo. Look at the time. And to the end zone. Caught! It's a touchdown! Grab White and stiffened him and need to with a fumble! It's a fumble at the one! Got the ball to second, Ricks. Here they go. Kittle is on the move. Oh, and he broke the tackle! Kiss him goodbye! Señores, llega un rival que ha mejorado muchísimo esta temporada. Los bengalíes de Cincinnati. Vamos a ver cómo vienen. Ya saben que arriba aparece el link para que puedan ver a fondo al rival en turno. En esta ocasión, los bengalíes de Cincinnati. Vayan a darle una vuelta y regresan. Pues bien, los bengalíes en este momento son el segundo lugar de la división norte de la conferencia americana. Con récord de 7 ganados y 5 perdidos, están a un juego de los cuervos y ganar para ellos es muy importante. En este momento son el sexto sembrado de la AFC. Cuentan con la 14ª ofensiva de la NFL, la 11 por aire y la 17 por tierra. La octava mejor en puntos con 27.6 por partido y Joe Burrow es el octavo mejor pasador de la liga. Joe Mixon el segundo mejor corredor de la NFL y Ja'Marr Chase el quinto mejor receptor. A la defensiva son la 15 general, la 26 contra el pase, pero la cuarta contra la corrida. Permiten 22.3 puntos por partido y son la 12 en ese rubro. San Francisco recupera un par de piezas para el domingo y Burrow al parecer jugará a pesar de su lesión en el dedo. Divo Samuel podría reaparecer, pero aún no hay nada confirmado al cierre de esta edición. Será un juego muy complicado, los Bengals no dejan correr el balón fácilmente y habrá que atacarlos por aire, donde son bastante malos, pero veremos si Jimmy G tiene los tamaños para hacerlo. Detener a Mixon será claro, pero pronostico un juego realmente complicado. Veremos quién saca la mejor parte. Después de 13 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste en la Conferencia Nacional. Ocho aciertos y 6 errores nos dan un acumulado de 95 a 71. Vamos por la semana 14. Acereros y Vikingos se miden este jueves. Voy con los acereros porque además nos conviene. Atlanta y Carolina, juego divisional, donde las Panteras ganarán. Los Ravens van a darse un agarrón con los Browns, cerrado, pero gana Baltimore. Los Halcones Marinos y los Texans por el tazón de la baba, pero ganará Seattle. Las Vegas y Kansas City, gran juego, se lo llevan los Chiefs. Los Santos regresan a la senda de la victoria contra los mediocres Jets. Jacksonville se mete a Tennessee solo para perder una vez más.
Dallas y Washington, agarrón. Jamás le iría a los vaqueros, pero creo que ganarán. Detroit y Denver, juego flojo, pero se lo llevan los Broncos. Los Gigantes no podrán con los Chargers en Los Ángeles. Buffalo se está desmoronando y no creo que puedan con Tampa Bay. Chicago y Green Bay, buen duelo, pero se lo llevan los Cabezas de Queso. Lunes por la noche, juego que nos interesa. Los Rams intentarán alcanzar a Arizona, pero no creo que lo logren. Ganan los Cardinals. El resultado de los 49ers contra los Bengals lo pudieron ver el día de ayer en Twitch, pero el sábado lo podrán conocer aquí en YouTube. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten sus imágenes y su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón de unirse que está ahí abajo y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Denle click al botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados del canal y gocen de todos los beneficios, ya saben que vienen más sorteos, el gorrito, las tazas y muchas cosas más. Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco este domingo, tenemos que ganar para seguir dentro del playoff picture. Si se puede, no perdamos la fe, vamos a los playoffs, así que con todo. Les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!